conocer esta nueva medida que está adoptando el gobierno nacional. Queremos anunciar que el gabinete del presidente Luis Arce aprobó un decreto supremo que reduce y difiere temporalmente el arancel a cero para productos de acero, ¿no? Ahí están los dentríficos, pastas dentales, desodorantes corporales, antitranspirantes, jabón de tocador, en barra, en piezas, troquelados, demás formas de jabón. También están las preparaciones acondicionadas, como acondicionadores, pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, pañales de bebé y otros artículos de higiene, ¿no? Los detergentes también están aquí incluidos. Este diferimiento del arancel cero es hasta el 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, esto es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera, ¿no? Hay una inflación importada y la disminución de estos aranceles, la finalidad es mitigar, amortiguar este crecimiento de precios importados traídos aquí a la economía como inflación importada. Ese es el motivo de este proyecto de decreto supremo y que se va sumando a otros más que ha ido sacando el gobierno nacional, como reducción de aranceles para repuestos, para maíz, para alimentos, para insumos de medicamentos, de tal manera que la política fiscal aquí tiende a generar un espacio de alivio en términos de presión de precios por inflación importada. Vamos con más informaciones. El gabinete ministerial aprobó un decreto supremo para controlar el tránsito ilegal de productos a las zonas de frontera. La norma sancionará con hasta 10 años de cárcel a los contrabandistas. Es una medida para frenar el contrabando a la inversa, ha informado hace minutos atrás también en una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca. En el Gabinete de Ministros, el día de hoy, ha aprobado un decreto supremo que reglamenta la Ley 100 con el objeto de controlar el tránsito ilegal de alimentos a la zona de seguridad fronteriza y de esta manera contribuir a la prevención del contrabando. Con esta medida continuaremos, por tanto, garantizando la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas a precios justos. Lamentablemente, hoy por hoy podemos ver y la sociedad boliviana ha demandado controlar este traslado de alimentos de la producción nacional hacia las zonas fronterizas. Por suerte, los bolivianos, hermanos y hermanas productores, están produciendo los alimentos y esos productos están siendo trasladados hacia las zonas fronterizas y de ahí sale de contrabando hacia países vecinos. El decreto supremo básicamente establece que el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad va a establecer las siguientes medidas de prevención y control. Va a establecer una lista de alimentos sujetos a control. Hoy por hoy necesitamos controlar, por ejemplo, el traslado de alimentos como el arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, papa, incluso verduras y el ganado en pie, entre otros productos. Estos productos a controlar van por este Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y las mismas van a ser controlados. Para el control vamos a emitir los certificados de abastecimiento en áreas fronterizas que van a servir para controlar el traslado de volúmenes suficientes para garantizar primero el abastecimiento de alimentos a estas zonas fronterizas. Eso quiere decir que los hermanos y hermanas que viven en las zonas fronterizas, como en el desaguadero, por ejemplo, van a ser abastecidos con suficiente alimento para que no sean afectados. El productos que se trasladan en demasía, obviamente, van a ser sujetos a control y decomiso, ¿no? Se va a realizar un registro de proveedores únicos para la distribución y comercialización de alimentos
para la población en estas zonas fronterizas. Por otro lado, es necesario aclarar que esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico. Hay hermanos y hermanas de las fronteras que llevan en menor cantidad sus alimentos, no van a ser alcanzados aquellos, y tampoco las comunidades que se ubican en el trayecto que se traslada a las zonas fronterizas. Tampoco la exportación formal de alimentos, debido que esta exportación formal cuenta con la declaración de exportación DEX, que los habilita a transitar libremente sus productos para su exportación y llevar sus productos hacia otros países. Asimismo, para mejorar la supervisión y control de lucha contra el contrabando, el Ministerio de Defensa va a gestionar la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en los municipios fronterizos. Seguimos con más informaciones. La pasada jornada, diferentes organizaciones sociales afines al gobierno han sostenido una reunión con las autoridades del órgano ejecutivo. El Gabinete Social respaldó este martes la decisión del presidente Luis Arce de militarizar las fronteras para evitar el contrabando y pidió un mayor control con las gobernaciones y municipios en los lugares de abastecimiento. El dirigente de los interculturales, Vidal Gómez, dio a conocer las conclusiones del encuentro desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, donde asistieron el vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y dirigentes de organizaciones sociales. Otras de las definiciones que fue es que la población debe denunciar los hechos irregulares como los acopios y la salida de productos nacionales a los vecinos países para fortalecer los controles. Desde hace varias semanas, diferentes productos de la canasta familiar como el arroz, fideo, harina, aceite, huevos, entre otros, comenzaron a registrar un incremento en los diferentes mercados del país, llegando a afectar a los compradores finales. Y en ese marco, en esta jornada, el gabinete ministerial ha aprobado un decreto supremo para precisamente controlar el traslado de los diferentes alimentos a las zonas fronterizas, tal como ha informado el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca. Ha señalado que se va a realizar una certificación de abastecimiento de la cantidad de productos que se necesita para abastecer de alimentos a las familias que radican en las fronteras. Incluso se habló de un registro de proveedores, quienes tienen sus tiendas, quienes tienen sus espacios para comercializar diferentes productos. La demasía será, en este caso, controlada. Si es necesario, será decomisada, ha manifestado el ministro de Desarrollo Productivo. De modo que habrá mayor control sobre los productos que llegan a las zonas fronterizas del país. Esas son algunas medidas que estaría adoptando el gobierno nacional para frenar el contrabando a la inversa. Seguimos con más informaciones. La gobernación de Cochabamba indicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos redujo el cupo de combustible a más de 50%. Aseguran que esta reducción perjudica a la ejecución de obras y caminos. Así es, bueno, el gobierno departamental ha sufrido bastante el corte de los cupos que nos entregaban a través de la unidad correspondiente, más o menos entre 160 a 150 litros mensuales. Hoy estamos recibiendo entre 70 a 80 litros, más del 50% menos, y eso nos está también afectando en el cumplimiento del mantenimiento de las rutas departamentales que están declaradas por leyes. Hay bastante exigencia, pero todo lo que está a nuestro alcance estamos cumpliendo para poder hacer el mantenimiento y mejoramiento de las rutas que requieren tanto los municipios y las comunidades productivas. Más informaciones. Richard Pérez, representante nacional de los deberes de Bolivia, se pronunció en puertas del Ministerio de Economía
que prácticamente están preocupados por el decreto nacional 5241, ya que en este caso no estaría atendiendo las demandas del sector prestatario. Están denunciando que se habría duplicado los intereses de las diferentes cuotas de los respectivos créditos. E incluso han señalado que les están siguiendo procesos coactivos, se han tomado ya algunas medidas por parte de los bancos, como el remate de sus bienes, de sus casas. Esa es la preocupación que se ha expresado precisamente hoy en horas de la mañana. Estamos aquí, nos hemos autoconvocado en la ciudad de La Paz, ya la sede de gobierno, donde están todas las instituciones a nivel nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con el decreto que ha lanzado el gobierno nacional, ese decreto 5241, donde nos dice que reprogramemos. La solución para la familia de veras no son las reprogramaciones, porque gracias a las reprogramaciones, los diferimientos y los periodos de gracia, los años se alargaron, los intereses se inflaron y el capital se achicó. ¿Eso qué significa? Que nosotros nunca vamos a terminar de pagar a los bancos. Ya nosotros hicimos un decreto donde se paralice a la banca por un año y medio y que se paralice también todos los procesos judiciales o procesos coactivos, porque medio millón de familias bolivianas en este momento están peligrando con perder su casa gracias a los bancos, con este sistema financiero. Si lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 2,5 millones de familias, de personas que van a quedarse sin casa en los próximos 3 meses, señores. Estamos pagando intereses sobre intereses. ¿Dónde está la ASU para regular? Están cometiendo anatocismo. Eso es un delito. Nosotros vamos a demandar esa situación. Nosotros queremos precisamente la condonación total de los intereses con un proyecto de ley. Ya, la condonación total. Y que el capital que se lo debemos, se lo queremos pagar de acuerdo a la capacidad económica de cada prestatario. Somos deudores de buena fe. No nos estamos negando en pagar. Queremos pagar, pero su capital, porque la deuda, el interés, ya nos lo cobraron cuánto a, con los diferimientos, reprogramaciones y periodos de gracia. Hay más pronunciamientos al respecto de este tema. María del Carmen Calderón, presidenta de prestatarios de Chuquisaca, manifestó que están pagando el triple de interés a las entidades financieras y que están exigiendo una pronta solución al gobierno nacional, a las instancias correspondientes. Están pidiendo la condonación de los intereses y que pueda parar los procesos que está siguiendo el banco a los diferentes prestatarios. Nosotros en sí estamos exigiendo, queremos pagar capitales, pero queremos que nos condonen el interés. ¿Por qué? Porque ya estamos pagando triple interés y ya no podemos más. Y los bancos no tienen un poquito de sensibilidad humana con los prestatarios, porque nos están robando en sí todos nuestros intereses y están agilizando a los procesos para luego los remates de nuestros bienes. Queremos pagar todo su capital. Estamos conscientes de lo que debemos, sí, pero que como ellos cuando quieren reunirse con los grandes empresarios, ellos se reúnen y condonan todo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué parte de la sociedad somos nosotros? ¿O solamente los empresarios son los más importantes? Queremos que el ministro nos escuche. Hemos venido con nuestros 10 puntos que se ha presentado al gobierno, la nota también al ministerio. Y nosotros queremos de una buena vez soluciones. Estamos de los 9 departamentos acá estabilizados y nos vamos a tener que quedar hasta las últimas consecuencias si es que no nos escucha el ministro. 3:20, momento de una pausa en esta edición de noticias. Al volver continuamos con más informaciones. Aguárdenos. Tres horas, 3:24, seguimos con más informaciones en esta edición de noticias de Avia Yala Televisión. Hablemos de los incendios forestales que continúa afectando a gran parte del territorio nacional, particularmente estamos hablando del departamento de Santa Cruz, hablamos del departamento de Beni, Pando y también del norte de La Paz. Sin embargo, estos días, por lo menos en las últimas horas, se han registrado algunas lluvias. A propósito de este tema, hay un reciente reporte del gobierno. Sabemos que Santa Cruz es uno de los departamentos más afectados por los incendios forestales, pero durante las últimas horas llovió nuevamente en varios municipios de dicha región, al igual que en algunos otros sitios del país. A propósito, el viceministro
de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que al mediodía del martes se hizo una estimulación de nubes en el sector de la Chiquitanía de Santa Cruz, donde hay varios incendios activos. Ha señalado que seguramente ustedes han visto videos de algunos medios donde se decían que en Guarayos y en algunas comunidades cercanas incluso hubo la caída de granizo. Esto es producto de la estimulación de las nubes, señaló la autoridad gubernamental en un canal de comunicación. Agregó que la lluvia también cayó en otros sectores como en el municipio de San José de Chiquitos, Pailón, El Puente y San Julián. Por otro lado, se señala que está todavía lloviendo en algunas regiones, en algunos municipios de Santa Cruz. Se señala que la tarea es que ahora se están preparando para que en la parte final se pueda atacar por aire para sofocar completamente lo que queda de los incendios. La tarea es que en menos de 10 días ya los incendios en Santa Cruz deben estar completamente sofocados, ha puntualizado el viceministro de Defensa Civil a propósito de las lluvias y algunas tareas importantes que están realizando para sofocar los incendios en Santa Cruz. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que Santa Cruz tendrá 2 días de lluvias y tormentas eléctricas. Dichas lluvias llegarán a la Chiquitania, las zonas más afectadas por los incendios. El Centro Nacional de Monitoreo contra Incendios, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pronostica cielos cubiertos con lluvias y tormentas eléctricas con montos acumulados entre los 10 y 30 milímetros hoy en la ciudad de Santa Cruz, miércoles 9 de octubre. Lo propio en la Chiquitanía, vamos a estar con lluvias y tormentas eléctricas, cielos temporalmente cubiertos con montos acumulados entre los 10 y 20 milímetros, una humedad relativa del 60 al 90% y vientos de dirección sudeste alcanzando entre los 20 a 40 kilómetros por hora. Indicar que tenemos precipitaciones para el día jueves 10, lo propio con cielos nubosos temporalmente cubiertos, en la Chiquitanía con lluvias y tormentas eléctricas por la mañana y noche. Vamos a estar con montos acumulados entre los 10 y 20 milímetros. El día viernes en la ciudad de Santa Cruz tan solo vamos a estar con cielos, se prevé cielos nubosos en la región del Chaco, lo propio, un leve descenso de las temperaturas máximas, tanto el día jueves 10 y viernes 11, y el día sábado 12, un ascenso de las temperaturas máximas. Vamos a estar con vientos de dirección noroeste ya el día viernes 11, todavía se van a dar lluvias dispersas y tormentas eléctricas en lo que es la Chiquitanía, que es donde está afectando más los incendios forestales. De alguna forma, mitigar lo que es los fuegos, los incendios forestales. Sí, hemos tenido vientos de dirección sudoeste en lo que es la ciudad capital. Han llegado ráfagas de viento que han alcanzado los 62 kilómetros por hora hoy por la mañana. Y bueno, esto hay que tomar todas sus previsiones en estos con estas ráfagas de viento que van a alcanzar hoy hasta los 60 kilómetros por hora. Bueno, hasta la pasada jornada en Santa Cruz se reportaba la contaminación del aire extremadamente mala. Incluso se había determinado desde las autoridades de educación volver a las clases virtuales. Sin embargo, el director general de Medio Ambiente del municipio, Ariel Lino, informó que gracias a la lluvia en la capital cruceña, el índice de la calidad del aire se encuentra en rango de 95, denominado como regular. Lino indicó la mejora de la calidad del aire es mucho mejor que la jornada de ayer, que fue denominada como el día con mayor contaminación en Santa Cruz.
Más adelante tendremos el respectivo reporte a propósito de este informe que se ha proporcionado precisamente desde la gobernación, desde el municipio de Santa Cruz. Lo importante es que ha mejorado la calidad del aire gracias a las lluvias registradas precisamente en estos días. Bien, vamos a cambiar de tema. Por otro lado, los apicultores cruceños se declaran en emergencia debido a los incendios que se tienen en el departamento. Así lo indicó el presidente de la Federación de Apicultores, Delfi González. Piden al gobierno poder crear viveros para que las abejas puedan recoger polen para la creación de miel. Bien, la Federación Departamental de Apicultores se encuentra en estado de emergencia debido a la situación de incendios que se está viviendo. Son más de 7 millones de hectáreas que prácticamente han quedado ceniza y bueno, nos afecta directamente a la producción y al sector apícola. Como sector apícola, nosotros hace bastante tiempo ya venimos luchando con adversidades como la deforestación, el envenenamiento de nuestras colmenas, debido a que nuestras colmenas se encuentran próximas a cultivos y a estos cultivos se les aplica agroquímicos bastante agresivos, de manera descontrolada, que llegan a matar a nuestras colmenas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos huyendo de esa situación, de estas acciones, y nos vamos a los montes, pero ahora nos encontramos con un problema demasiado más grande. Nuestros bosques están quedando prácticamente acabados después de los incendios y es por eso que nos pronunciamos como Federación de Apicultores, porque necesitamos un apoyo y la situación que se está viviendo es realmente catastrófica para nosotros. Está bastante grande, solicitamos al gobierno central la construcción a través de un programa que se está dando de viveros para poder reforestar el monte que se ha perdido aquí en Santa Cruz. Ahora sí, vamos con ese reporte de la calidad de aire en Santa Cruz. Amanecido con un índice de calidad regular, estamos actualmente a estas horas en 95, esto debido a todas las precipitaciones que han habido desde la madrugada y que continúan en la capital cruceña. Eso ha ayudado a que todos los contaminantes lleguen a dispersarse y ha bajado la contaminación atmosférica en la ciudad. Según los pronósticos, esto va a continuar hasta el viernes y en los próximos días igual va a continuar bajando hasta llegar a los niveles de bueno y aceptable, que es lo principal. Es importante también decir a la población que no debemos pararnos en seguir apoyando a estos incendios forestales existentes en los otros municipios, porque si continúan los incendios después de la lluvia, es probable que nuevamente vuelvan estos episodios de contaminación atmosférica. Así que es importante tomar conciencia. En el índice regular no existen afectaciones a la salud pública de todos los ciudadanos. Estamos ya en niveles aceptables en cuanto a la contaminación atmosférica y nosotros desde Medio Ambiente vamos a continuar dando la información necesaria y oportuna. Estos dos primeros días de la semana han sido con los picos más altos en lo que va de todo el año. Gracias a Dios, con la lluvia, con las precipitaciones y con los cambios de la dirección de los vientos, ha ayudado a que todos los contaminantes se dispersen. ¿Y qué está ocurriendo en Santa Cruz? Digo, en Cochabamba, intensa granizada registrada la pasada jornada afectó a 5 comunidades del municipio de Sacaba, afectando la producción de papa. De 135 familias, autoridades cuantifican los daños ocasionados. La UGR del gobierno municipal de Sacaba, se tienen 91 hectáreas afectadas, esto más que todo en cultivos de papa. Son 5 comunidades que también han sido afectadas por este evento adverso y se tiene también 135 familias que han sido afectadas por esta adversidad. El municipio de Sacaba ha sido esta granizada que ha afectado 91 hectáreas de cultivos de papa, 135 familias afectadas y son 5 las comunidades: Palca Chico, Palca Grande, Apía, Apaza y Pilsi son estas las comunidades que han sido afectadas.
Bueno, sí, ya se ha apoyado con el tema de productos foliares y bueno, se está realizando también la coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil para poder apoyar con otro tipo de insumos. Y así también como gobernación tenemos una unidad de gestión de riesgos en la Secretaría de Desarrollo Productivo, la cual también tiene insumos para poder apoyar a estas situaciones. Seguimos en Cochabamba. Padres de familia de colegios privados piden que las clases sean virtuales debido a la creciente contaminación atmosférica en el departamento originado por los incendios en la región. Familia de colegios privados, nuevamente siempre en defensa de la salud de los estudiantes, de nuestros hijos, en vista de que ha ascendido nuevamente los índices de contaminación ambiental en la ciudad de Cochabamba, se ha tomado la determinación de pedir a las autoridades de educación departamental de que para precautelar la salud e integridad de nuestros niños, a partir del día de mañana se cambie la modalidad a la modalidad virtual. Por el sentido único de que la calidad es, ya lo han manifestado muchos expertos, de que estamos en riesgo, la salud de los estudiantes, de nuestros niños y la población general es peligroso con inhalar este tipo de aire contaminado. Y a esto se suma no solamente el problema del aire contaminado, también han anunciado los vendedores y comerciantes de venta de pollo que para el día de mañana ha anunciado un bloqueo de calles de 24 horas. Entonces también esto es un riesgo inminente para la integridad de nuestros hijos. Es por esta razón que pedimos a la autoridad distrital departamental de Cochabamba, como se ha hecho en algunas ya ocasiones, se ha cambiado la modalidad de presencial a virtual, esto con la finalidad de precautelar. La gobernación de Cochabamba controló los incendios registrados en 4 municipios del departamento. Indicaron que el Colomi fue el más afectado. Reportan que hasta la fecha se tiene 76 incendios registrados en el departamento. Eso ha ayudado en controlar estos incendios que se han generado en el municipio de Independencia. También en Colomi está controlado, es probable que todavía haya algún foco de calor por allá, pero sin embargo está monitoreándose de forma permanente para que se pueda controlar oportunamente, ¿no? Y al momento no tenemos ningún incendio activo, se ha podido controlar en su totalidad y pero hay que estar atentos de que se pueda también enfriar, sobre todo el complicado en Colomi, ¿no? En este sector donde hay mucha masa boscosa, además de cobertura vegetal y asimismo hay un colchón de materia orgánica que eso muchas veces ocasionan incendios subterráneos. Todavía está en este caso verificando cuánto es en áreas que se haya podido afectar, pero a la fecha tenemos en esta gestión 76 incendios que se han generado en el departamento. Momento de una nueva pausa en esta edición de noticias. 3:41, más informaciones en la segunda edición de Noticias de Aviala Televisión. Hablemos de la Fiscalía General del Estado. Una vez resueltos los 25 recursos de revisión y puntaje de méritos, la Comisión Mixta de Justicia Plural empezará el sábado 12 de octubre la toma de los exámenes orales y presentación de planes de trabajo de los 41 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla, informó que de los 25 postulantes que objetaron su puntuación, a 10 se les dio la razón y se les incrementó el puntaje, mientras que a los otros 15 no. Según el cronograma, hasta el jueves 10 de octubre se debe notificar con las decisiones asumidas en el caso de los 25 recursos de revisión de méritos, mientras el viernes 11 se recibirán las preguntas elaboradas por las universidades para las pruebas orales que empezarán el sábado desde las 8 de la mañana. Esta primera parte de la evaluación y calificación de méritos se hizo sobre 120 puntos. Ponderando el ejercicio y la experiencia profesional, la formación académica y la producción intelectual, mientras la segunda parte, que incluye el examen oral y la presentación del plan de trabajo, se lo hará sobre 80 puntos, haciendo un total de 200.
Para esta fase, la batería de preguntas y respuestas serán elaboradas en las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas acreditadas, Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado y en Colegio de Abogados. Las preguntas serán de tipo cerradas. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobre cerrado al mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta de Justicia Plural. Serán depositadas en un ánfora de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar 10 bolillos y tendrá un tiempo máximo de 3 minutos para desarrollar cada respuesta. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos, haciendo un total de 70 puntos. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia evaluará la exposición del plan de trabajo de cada postulante, que deberán tomar un máximo de 10 minutos. Este proceso debe concluir como máximo el 23 de octubre para que la nueva autoridad ocupe el cargo que dejará el fiscal general Juan Lanchipa. En otro tema, el Tribunal Supremo Electoral confirma que las elecciones generales 2025 se llevará a cabo en agosto, previendo la segunda vuelta en abril. Se conocería la convocatoria para los comicios. En realidad, el Tribunal Supremo Electoral ha dado una información pública que las elecciones se van a realizar en agosto del 2025. ¿Por qué en agosto? Porque en cumplimiento a la Constitución y a la ley, las nuevas autoridades electas democráticamente tienen que posesionarse hasta el 8 de noviembre. Bien, y debemos prever un requisito fundamental que nos exige la norma, que es la segunda vuelta. Entonces, si hablamos de que las elecciones tienen que realizarse en el mes de agosto, la convocatoria a las elecciones generales tienen que ser emitidas en el mes de abril. Y ese es el ciclo electoral que hemos previsto. Entonces, como Tribunal Supremo Electoral, vamos a sacar la convocatoria en el mes de abril para que las elecciones generales se realicen en agosto del 2025. Esas ya son nuestras fechas. Por otra parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, adelantó que este domingo se publica los datos del padrón biométrico rumbo a las elecciones judiciales y la difusión de méritos de los postulantes será a partir del 17 de octubre. Que desde este domingo 13 de octubre puedan visitar la página Yo Participo, donde le van a solicitar dos datos básicos, la fecha de nacimiento y su número de carnet de identidad. Y ahí se van a poder informar si están habilitados o están inhabilitados. En el caso de que estén inhabilitados, el calendario electoral establece dos días, el día lunes y martes, para que puedan hacer los reclamos por inhabilitación. ¿Ante quiénes? Ante las oficinas del CERESI y ante las oficinas de los tribunales departamentales electorales de los 9 departamentos. Por lo tanto, a partir del domingo, cualquier ciudadana, ciudadano, podrá verificar en la página Yo Participo su habilitación y su inhabilitación. Los invitamos a verificar en esta página. Es muy fácil, pueden entrar desde el celular, computadora, tablet, etcétera. Hemos querido dar el medio de comunicación más ágil para que los ciudadanos puedan verificar esta información. Y la difusión de méritos, perdón, me olvidaba, empieza desde el 17 de octubre hasta el 27 de noviembre. Tenemos 12 renuncias presentadas, bien, de diferentes departamentos. Lo que hay que aclarar es que estas renuncias no ponen en riesgo ni la elección en circunscripción departamental ni la elección en circunscripción nacional, porque existen los candidatos necesarios para que el ciudadano pueda tomar una determinación democrática. Respecto al tema de las papeletas, como estamos antes de la impresión de las mismas, el Tribunal Supremo va a tomar en cuenta estas renuncias para que las mismas no figuren en la papeleta de sufragio. El inconveniente se presentaría si después de la impresión de las papeletas de sufragio se presentaría alguna renuncia. En ese caso, el Tribunal Supremo Electoral va a tomar alguna determinación. Pero como le digo, hasta el momento ese hecho no ha sucedido, por lo tanto, el proceso electoral se está desarrollando de manera normal. Cambiamos de tema. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, informó que convocó a los asambleístas a sesionar este jueves con 15 puntos en la agenda, entre ellos dos créditos y el proyecto de abrogación de la ley antiincendios. Para mañana estamos convocando
A pesar de eso hay mucha molestia, ¿no? De que mañana es el que juega Bolivia y Colombia, pero estamos convocando a una sesión. Hemos convocado para las 9 de la mañana. Consideramos que podemos terminar hasta las 4, porque todos también algunos fanáticos. Pero al final ya mucho depende del pleno, ¿no? Tenemos dos créditos de los 250 millones. Está el BOL 38, si no me equivoco, con 100 millones. Por intermedio también hay tema de abrogación. Creo que una comisión nos ha remitido ayer para no afectar el tema de las quemas, ¿no? Entonces, eso es el otro tema. Y por intermedio hay otros proyectos que nos han remitido. Unos con 10 puntos estamos convocando. Consideramos que vamos a avanzar. Tal vez quizás algunos no, pero sin embargo estamos ya casi antepenúltima de la sesión. Esta semana, la siguiente semana, nosotros ya cerramos la sesión de la gestión. Seguramente va a haber ya la convocatoria de la Asamblea para el cierre de legislatura de la Asamblea Legislativa, ¿no? Vamos a reunirnos. La directiva hoy día nos reunimos y por intermedio vamos a también convocar a las bancadas para poder consensuar. Y siempre se ha trabajado así, ¿no? A algunos les ha encantado, a algunos que no. Son celosos, hay que entenderlo, pero sin embargo es consensuar, es importante, porque al final, fuera de lo que nosotros pertenecemos a distintos colores o tengamos distintas ideologías, somos parlamentarios a nivel nacional. El diputado del oficialismo Delfor Burgos ha informado que en la sesión de diputados prevista para este jueves se tratará el crédito de 250 millones de dólares. Tenemos varias transferencias de terrenos y también tenemos dos créditos y la abrogación de una de las leyes incendiarias que le llaman. Uno de los créditos es 250 millones de dólares, que eso es para sofocar y, lógicamente, mejorar y ver toda la problemática que nos ha dado el tema de los quemazones. Entonces, son 325 millones de dólares prácticamente que va a ingresar para este tema de desastre natural y también para prever lo que pueda venir con el tema de las riadas, el tema de granizo, el tema de heladas, porque también de esos 325 tiene que quedar un margen de recursos económicos para atender también algún problema que se nos pueda ocurrir ya con el tema climatológico y también con el tema de la salud. Entonces son varios programas que se va a tener con estos 325 millones de dólares. Hoy esperamos y pedirle a todos los parlamentarios que pensemos en Bolivia, pensemos en la gente afectada y podamos aprobar estos 250 millones de dólares. A propósito de este crédito de 250 millones de dólares que será tratado en la sesión de diputados, el diputado del MAS, Patricio Mendoza, señaló que se aprobará si tiene nombre y apellido. Si son créditos que están camuflados para poder mantener la corrupción, no vamos a aprobar. Si son créditos que están disfrazados para poder usar ese dinero en otro objetivo, no vamos a aprobar, pues. Y lo hemos demostrado claramente en cada sesión con palabras y con argumento. Cuando ellos mandan créditos que no son justificados ni nada que ver, mañana vamos a tratarlo y vamos a analizar plenamente, minuciosamente, para ver si se aprueba o no se aprueba. No, eso va a depender de ello. No, por supuesto, vamos a ver. Yo no estaba en la sesión anterior. No, yo estaba, justamente estaba en semana regional. Hoy estoy presente y va a depender de nosotros de cómo actuemos y cómo lo analicemos a fondo, esta profundidad. Porque no podemos seguir endeudando a Bolivia, a los bolivianos. Lo que pasa es que ahora este Lucho es ya increíble. No se le puede creer en nada y a los ministros tampoco. Porque todo lo camuflan, todo lo usan para poder pagar a prebendas y todo lo usan para pagarse entre ellos nada más. Pero cuando hay incendios, cuando hay desabastecimiento de gasolina, ¿no? De la canasta familiar, no dicen nada, no hay nada. Lo que debería inyectarse es dinero justamente para que llegue a las familias más vulnerables. La subjefa de la bancada de Comunidad Ciudadana, Lisa Claros, adelantó que no aprobarán otro crédito en la Asamblea. Bueno, nosotros, la posición de Comunidad Ciudadana, creo que es pública hace muchísimo tiempo. No vamos a seguir endeudando al país y mucho menos con estos pretextos tan bajos, tan mentirosos que el Movimiento al Socialismo pone
como es este tema tan delicado y tan sensible, la ayuda a estas personas que lo han perdido todo. Es falso, es mentira que estos créditos que se han programado para el día de mañana en la sesión vayan a lo que es la mitigación de los incendios. Por supuesto que la posición de Comunidad Ciudadana siempre ha sido clara. No vamos a seguir endeudando al país. Cambiamos de tema. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aseguró que fácilmente podría ser reelegido en la presidencia que ocupará hasta las siguientes semanas, pero que no se agarra en el cargo y que dará oportunidad a otros asambleístas, pese a que su gestión ha sido bastante cuestionada. Más bien nosotros estamos más preocupados en cerrar la gestión, ¿no?, para después ya informar al país cómo se ha procedido esta legislatura en el ámbito de proyectos, cómo se ha aprobado, cuántos proyectos de ley. Seguramente va a haber una comparación de la aprobación de los proyectos de ley de primera gestión, segunda, tercera y cuarta. Y estamos a un quinto año, seguramente habrá perfiles para que asuman la presidencia. Seguramente nosotros, especialmente hemos dicho nosotros, no nos podemos agarrar el cargo. Hay que dar otro espacio, hay que dar ese espacio a otros diputados que no han podido ocupar este espacio, que se perfilen. Seguramente habrá candidatos, más nos estamos preocupando en este tema, porque nosotros ya la siguiente semana estaríamos ya cerrando la legislatura. Y el 20, 22, por ahí ya mucho depende del presidente de la Asamblea para cerrar la gestión, la legislatura 2023-24. Y de ahí ya viene la sesión preparatoria. Estamos ahorita más enfocados en cambio de bancadas. Bien, cambiamos de página informativa. Dos personas fueron aprehendidas y otras dos quedaron arrestadas tras haber sido sorprendidas incurriendo en la reventa de entradas a excesivos costos para el partido de fútbol de Bolivia frente a Colombia de este jueves en la ciudad de El Alto. Es una aprehendimiento generalizado. El día de hoy, en horas de la mañana, hemos desplegado personal preventivo del Comando Policial del Alto, tomando en cuenta que mañana tenemos un evento deportivo sumamente importante. Y es en este trabajo que en direcciones del Estadio de Villingenio, como también la Unidad Pública del Alto, hemos encontrado a cuatro personas, de los cuales dos están aprehendidos y dos están arrestados. Los mismos estarían en poder de 19 entradas, que las mismas en un inicio, el precio original sería de 80 y 60 bolivianos, y ellos estaban ofertándolas en más de 300 bolivianos. Es por esa razón que están en calidad de aprehendidos por el delito de agio, están siendo derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para realizar la actividad investigativa correspondiente. Y asimismo, la Federación Boliviana de Fútbol es la entidad que se está constituyendo como denunciante en este tipo de casos que estamos encontrando de manera permanente ya desde el día de ayer. ¿Esas personas serían revendedores? ¿Qué sería? ¿Qué se puede identificar? Presumo que sí, son personas que están atentando contra la economía de las personas que desean asistir a este evento deportivo, participar del evento como tal, pero estarían aprovechando esta situación para poder realizar este tipo de hechos delictivos. ¿Ahora se va a continuar con los operativos? Estamos con los operativos, el día de mañana también. También vamos a hacer los controles por inmediaciones del estadio para que no existan personas que estén realizando este tipo de acciones que atentan contra la economía de la ciudadanía. Por redes sociales han ido ofreciendo también estas entradas, ¿no? Las ofrecen por redes sociales y también las ofrecen de manera directa. Es el trabajo que está realizando la Policía Boliviana y vamos a continuar con esta acción. ¿Qué se recomienda a la población? Que no compren entradas porque pueden ser objeto de estafa o que no oferten un precio exagerado como tal, puesto que las personas se están aprovechando de la economía de las personas que desean asistir a este evento. Importante esos controles. Cambiamos de página informativa y tenemos información internacional. Hay emergencia en Estados Unidos. Biden pide evacuar las zonas en peligro por el huracán Milton como una cuestión de vida o muerte. Florida se prepara para lo que podría ser una de las tormentas más destructivas jamás registradas. Se prevé que el huracán Milton, que ha vuelto a subir a categoría 5, destruya partes de Tampa y San Petersburgo en Estados Unidos.
Milton rozó la costa de la península de Yucatán en México la madrugada del martes, derribando líneas eléctricas, postes de luz y árboles. La policía ha ordenado evacuaciones en largo y la alcaldesa de Tampa ha asegurado que quien no abandone esas zonas podrá morir. El presidente Biden ha cancelado sus viajes oficiales y ha instado a la gente a seguir las normas de seguridad. La tormenta llega menos de dos semanas después de que el huracán Helene devastara la región y los esfuerzos de limpieza continúan para retirar los escombros antes de que puedan ser arrastrados por la tormenta Milton. Ya en la parte final de esta edición de noticias, nuevamente queremos invitarles a seguir este serie documental que habla sobre la vida de Che Guevara. Y por cierto, este 9 de octubre se recuerda 57 años de su muerte. El 9 de octubre de 1967, en la humilde y precaria escuela rural de la comunidad de La Higuera, moría un hombre y nacía un mito. La historia cuenta que el suboficial Mario Terán fue quien prácticamente ha asesinado a este hombre que es recordado por la revolución. Entonces, no se pierdan este documental que, reiteramos, cuenta diferentes facetas de la vida de Che Guevara. Nosotros nos despedimos con esta invitación. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Permiso. Tu mano gloriosa y fuerte.